a la crucifixión a Jesús, uno tiene que decir que Jesús fue condenado a mors aggravata por el delito de sedición contra el Imperio Romano. Por lo tanto, ¿quién llevó a la cruz a Jesús y quién es el responsable moral de la muerte de Jesús o de la crucifixión de Jesús? Fue Poncio Pilato. Y la participación judía fue exaltada y estigmatizada posteriormente. Quizá porque ellos no lo reconocieron como el Mesías. Por lo tanto, los romanos son los que, según nuestros antecedentes, fueron los que moralmente son los responsables de la muerte de Jesús. Y la jerarquía del templo de Jerusalén, ayudantes en la ejecución, pero no los principales responsables. La pregunta, ¿murió Jesús en la cruz? Es lo que todos entendemos que es efectivo, ¿o no? Para el análisis crítico, Jesús no murió en la cruz. ¿Cuántos días era lo usual del calvario, de la crucifixión? Digo, una muerte agónica. Esto es clave, como epílogo de lo que hoy día vamos a conversar. Una muerte lenta. Sí. Era una muerte que involucraba evidentemente tortura. Las crucifixiones, utilizadas sobre todo por Roma y otros países también, en Asiria también y en otros países, la crucifixión en el fondo era un gran calvario. La crucifixión se demoraba. Hay narraciones que hablan de que en el fondo los crucificados demoraban un mes en morir. ¿Un mes de agonía? Un mes de agonía colgado a la cruz. ¡Qué brutalidad! Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tampoco está claro que Jesús haya muerto en la cruz. ¿Por qué? Porque después se le ve vivo en carne y hueso. Entonces, ¿cómo es posible que haya muerto? O sea, lo que me quieres decir es que Jesús agoniza durante horas, días. Horas, simplemente, porque al otro día lo sacan inmediatamente. O sea, solo alcanza a agonizar algunas horas, lo sacan de la cruz y después lo que conocemos como su resurrección es un Jesús curándose de sus heridas, de crucifixión. Eso nos da para otro capítulo. La resurrección de Jesús. Nos mató. ¿Qué pasó? Nos mató. Si a Jesús se le presenta María Magdalena y se le presenta y se lo ven en carne y hueso. A ver, si yo veo en carne y hueso a una persona, significa que lo estoy viendo así como te veo a ti. Jesús, en realidad, fue llevado a la cruz por Poncio Pilato. Pero no está claro que haya muerto en la cruz. Sobre todo si, bajo este análisis netamente histórico, irracional también, Jesús después se le ve vivo. ¿Qué pasó con Jesús? Gran misterio. Pero para todos los amigos, lo que quede claro es que estos papeles
Los he escrito con mi puño y letra. Y están acá. Los antecedentes están acá en la mesa. Y que los analice. A mí lo que más me llama la atención, Cristian, es este dato, ¿no? No menor, del proceso agónico de la crucifixión de aproximadamente 30 días. Hay